Hola, hoy en Apologética Católica estaremos hablando sobre nuestra triple misión como bautizados. Desde nuestro bautismo recibimos... Tres misiones principales. Fuimos consagrados sacerdotes, profetas y reyes. Pero a veces esa triple misión no es bien comprendida. Así que hoy vamos a hablar un poco sobre qué significa. Primero, ¿qué es hacer, ser sacerdote? Tenemos que distinguir entre el sacerdote común y el sacerdocio ministerial. El sacerdocio común es aquel que recibimos todos los que somos bautizados en esta iglesia católica. ¿okay? Desde nuestro bautismo nosotros recibimos una misión como sacerdotes, pero no es un sacerdocio ministerial. Por lo tanto, nosotros no podemos ofrecer los sacramentos como un sacerdote, ¿verdad? Sin embargo, sí tenemos un deber como sacerdotes y es la oración y el sacrificio por los demás. Es orar por el pueblo de Dios, es responsabilizarnos por mantener al pueblo de Dios en constante oración y ofrecer sacrificio por aquellas personas que se encuentran en necesidad. La segunda misión del bautizado, del cristiano, es ser profeta. Cuando escuchamos la palabra profeta suena bien grande, ¿verdad? Sin embargo, si la vemos desde una perspectiva común, el profeta era aquel que anunciaba y denunciaba. ¿Qué anunciamos? Anunciamos el Evangelio, anunciamos el querigma, anunciamos el amor y el mensaje de Jesús, anunciamos su palabra, ¿verdad? Ahora, ¿qué denunciamos? El profeta, esa misión de ser profetas, nos demanda denunciar las injusticias, no quedarnos callados cuando vemos que se están cometiendo injusticias en contra de los más débiles, como por ejemplo cuando hablamos en contra del aborto. ¿Okay? Así que como profetas estamos llamados no solo a anunciar el Evangelio, sino a denunciar la injusticia, denunciar cuando hay leyes injustas para los pobres, cuando hay leyes injustas para los indefensos, cuando nuestra comunidad está en pecado. Así que, como profetas, anunciamos y denunciamos. Y la tercera misión a la que fuimos consagrados desde nuestro bautismo es ser reyes. Ahora, es muy, muy bonito entender el concepto de reyes desde la perspectiva de nuestro rey. ¿Quién es nuestro rey? Jesús. Nació en un pesebre, en un lugar humilde. Murió en una cruz. Sirvió hasta el extremo. ¿Verdad? Lo vemos en aquella última cena lavando los pies de sus discípulos, ¿verdad? Y enviándolo a ellos a hacer lo mismo. Él siendo rey pasa a hacer las labores más humildes, más sencillas. Él siendo rey nace en un pesebre. Él siendo rey se entrega por completo. Por tanto, tú y yo... Como reyes estamos invitados a darlo todo por el pueblo de Dios, a velar porque todo el pueblo de Dios viva en su ley, en su amor y tenga lo necesario. Como reyes estar dispuesto a entregar la vida por defender al pueblo de Dios y nuestra fe. Así que hermanos, acepta tu misión como bautizado. Eres sacerdote, eres profeta, eres rey. Que Dios nos conceda cumplir con esta triple misión. Gracias por ver nuestros videos. Si te gustó el contenido, regálanos un me gusta, comparte el video y suscríbete.